El capítulo 23 se trata de la entrada definitiva de los héroes en la Sierra Morena, su hallazgo de una maleta abandonada y, como punto culminante, su encuentro con otra figura misteriosa de la novela, un joven loco que anda perdido en esas sierras. Dado el encuentro ambivalente con los galeotes en el capítulo anterior, lo que sobresale de la exposición del capítulo 23 es la especificidad étnica del comentario sardónico de Sancho Panza frente al juro de su amo de escarmentar para desde aquí adelante, es decir, aprender de la experiencia y perseverar. Sancho está harto ya de la lógica incoherente de su amo. Así escarmentará vuestra merced como yo soy turco. Lo único que le preocupa al escudero es que la Santa Hermandad va a venir a por ellos. La alusión al turco da remate a toda la problemática militar del capítulo anterior. A estas alturas de la novela, si hemos estado leyendo con cuidado, nos tenemos que haber enterado ya de una técnica fundamental de Cervantes, el enlazamiento continuo que establece entre los distintos capítulos. Esta técnica es heredada más que nada de la novela bizantina del período clásico tardío y también de la novela pastoril del Renacimiento. Ante la idea de huir sugerida por Sancho, Don Quijote discrepa, afirmando que no es cobarde y así piensa aguardar aquí solo, no solamente a la Santa Hermandad que erices y temes, sino a los hermanos de los 12 tribus de Israel y a los 7 macabeos y a Castor y a Pólux y aún a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo. Bien cómico resulta este confuso listado de hermanos, pero quizás también simbólico del tema de la violencia mitológica y la futilidad de trazar pureza étnica en la ascendencia de cualquier personaje del sur de España hacia finales del siglo XVI. Colmando estas alusiones confusas a mitos clásicos y bíblicos, el narrador nos dice que nuestros héroes se entraron por una parte de Sierra Morena que allí junto estaba y que Sancho tenía la intención de atravesarla toda e ir a salir al Viso o a Almodóvar del campo. Dado que estos dos puntos de salida quedan muy al norte de donde están los personajes, el laberinto genealógico se ve complementado por otro topográfico. No obstante, lo más importante es ver cómo el tema asnino resurge a la entrada de la Sierra Morena. Para convencer a su amo de esconderse, Sancho apela al buen gobierno, es decir, al sentido común, y luego los guía sobre su asno, juzgando a milagro el hecho de que se haya conservado la dispensa que sobre su asno venía. Y un poco más tarde vemos cierta transposición de las actitudes de los personajes. Así como Don Quijote entró por aquellas montañas, se le alegró el corazón, pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba. Mientras que Sancho iba tras su amo sentado a la mujeriega sobre su jumento, sacando de un costal y embaulando en su panza. Y no se le diera por hallar otra aventura, entre tanto que iba de aquella manera un ardite. Ahora bien, este curioso desplazamiento, según el cual Sancho se transforma de jinete guiador masculino en jinete seguidor parecido a una doncella encima de un palafrén, todo complementado por una alusión explícita a su apellido, Panza, requiere que abramos un paréntesis bastante extenso. Es que confrontamos el más profundo misterio filológico de toda la novela, a saber, ¿qué pasa con el asno de Sancho Panza? En la edición Príncipe de la novela, el asno de Sancho desaparece sin explicación hacia la mitad del capítulo 25 y el escudero anda a pie hasta el principio del capítulo 46, cuando el segundo ventero jura que no saldrán de la venta Rocinante ni el jumento de Sancho sin que le pagase primero hasta el último ardite. Pero en la segunda edición, Cervantes insertó una breve explicación del robo del rucio de Sancho justo antes de la frase en la cual Don Quijote se alegra entrándose por aquellas montañas. La edición al capítulo 23
nos da muchísima información y sería un error pasarla por alto. En primer lugar, el narrador nos indica que Sancho tenía confianza en que las provisiones que llevaba desde la aventura del cuerpo muerto les fuesen a durar lo suficiente para que se pudiesen escapar de la Santa Hermandad. Los dos llegaron a la mitad de las entrañas de Sierra Morena y se durmieron. En esto llegó Ginés de Pasamonte y le hurtó el asno a Sancho. Cuando amaneció, Sancho se enteró de la pérdida de su borrica y comenzó a hacer el más triste y doloroso llanto del mundo. El llanto de Sancho indica el valor del rucio de manera exagerada, pero a la vez bastante precisa. Oh, hijo de mis entrañas, nacido de mi misma casa, brinco de mis hijos, regalo de mi mujer, envidia de mis vecinos, alivio de mis cargas y finalmente sustentador de la mitad de mi persona, porque con 26 maravedís que ganaba cada día, mediaba yo mi despensa. En otras palabras, gracias a los acarreos que hacía Sancho con su asno, lograba cubrir la mitad de sus gastos. Esta precisión económica se ve complementada por la reacción de Don Quijote, que le prometió dar a Sancho una cédula de cambio para que le diesen 3 de los 5 pollinos que el hidalgo tenía en su casa. De ahora en adelante, entonces, técnicamente, el valor del asno perdido de Sancho se ve triplicado. Estás desocupado, lector, ante una decisión. ¿Hasta qué punto son los errores de la novela simples lapsos por parte del autor o del impresor? Desde luego, ciertas equivocaciones a nivel tipográfico se podrían considerar resbalones inevitables en el proceso de escribir e imprimir un texto tan largo y complicado como El Quijote hacia principios del siglo XVII. Sin embargo, otros hierros requieren más atención, como creo que es el caso de lo que podríamos llamar los asnos intermitentes de Sancho Panza. Me niego a creer que Cervantes no tuviera algo en mente cuando jugaba con la multitud de burros y otros jumentos problemáticos de su novela. Lo que veo es un caso de simbolismo consciente en torno al borrico. A veces, quizás posterior a lo sucedido durante la impresión de la edición Príncipe, pero no por eso sin significado mayor. Quiero decir que aun si hay errores en torno a los pollinos de Sancho Panza, Cervantes parece haber comprendido que, como el asno ya le era un símbolo de gran importancia para la novela en sí, entonces esos errores tienen el bonito efecto de llamar la atención del lector sobre el símbolo.